Dejamos el fútbol mexicano y nos vamos al fútbol internacional. El Chelsea estará tratando de lograr un triunfo ante el Porto, un equipo que por cierto no tendrá a Héctor Herrera. Lo que sí es una realidad es de que, bueno, pues es uno de los partidos más atractivos de la jornada de este martes. Regresa la actividad de la Liga de Campeones de Europa con los 8 primeros juegos de la jornada 2 de la fase de grupos, en donde uno de los juegos más atractivos es el Porto en contra del Chelsea. Cabe destacar que no estará Héctor Herrera con los dragones por una baja de juego, mientras que Miguel Ayun y el Tecatito sí están contemplados. Pero quienes se llevan los reflectores en este encuentro es el reencuentro de Iker Casillas con su exentrenador José Mourinho. To be a winner, you don't need to win all the time, because in football you lose, you cannot win all the time. But to be a winner, you must have a strong mentality every game, every day. And in this moment, I don't have untouchables. Otro de los encuentros a destacar es el Arsenal en contra del Olympiacos, quienes buscarán enmendar lo hecho en la primera jornada, ya que ambos equipos cayeron en contra del Dinamo Zagreb y el Bayern Múnich respectivamente. Aunque Arsenal cargará con la obligación de ganar por la historia, estilo de juego y entorno de competencia, Olympiacos también debe de pisar el acelerador para ir recolectando valiosos puntos que le permitan aspirar algo en esta edición de la Champions. Boa tarde. Nós quando entramos para jogo nunca entramos para ele a pensar que não é possível. Portanto, nós sabemos da dificuldade, sabemos da valia que tem este adversário. Agora, sempre que entramos em campo, sempre que estamos para disputar jogo, é com o objetivo claro de disputar os 3 pontos e é por isso que nós estamos aqui iremos entrar no campo amanhã. Por último, el Bayern Múnich y Dinamo Zagreb sostendrán un partido para tener el liderato del Grupo F, ya que ambas instituciones vienen de ganar en las jornadas pasadas. Los alemanes llegan como favoritos, pero los croatas son conscientes que pueden dar la sorpresa, así como lo hicieron con el Arsenal. Igramo protiv trenutno najbolje ekipe na svijetu, svjesni smo njezine snage, svjesni smo njezinih kvaliteta, međutim, oni su isto tako ljudi od krvi i mesa, sa svojim vrlinama i manama, mi ćemo pokušati dati sve od sebe, učiniti utakmicu interesantnom i onda nakon utakmice ćemo vidjeti koliko smo uspjeli. Informó Alejandro Zúñiga. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.